Las evaluaciones para quienes aspiran a ser parte de la nueva Junta iniciaron este martes con un grupo de 25 de los 336 propuestos. Se trata de quienes cumplieron con los requisitos y los documentos de apoyo justificativo, comenzando con este suplente del organismo comicial. Porque la Junta, y lo digo porque estuve ahí como suplente, la Junta tiene un personal de primera que puede perfectamente organizar las elecciones. Y no creo que hubo ni siquiera malintención de parte de los miembros titulares, sino que no se pusieron, no tomaron las medidas de control necesarias para evitar la suspensión de esas elecciones. ¿Por qué se montaron las otras bien? Los senadores hicieron una serie de preguntas relacionadas con la forma de abordar los procesos electorales a quienes aspiran a ser parte de un organismo integrado por 5 titulares e igual número de suplentes. Demostrado está que no necesariamente tener un nombre sonoro es una calidad o una garantía de éxito. Cada cual lleva un interés marcado de servir a la patria, de servir a la institución y de acudir al llamado. El presidente de la Comisión Especial del Senado, Ricardo de los Santos, dijo que se tomarán en cuenta los perfiles que más se adapten a la posición, descartando repartos al margen de la ley. Le solicitamos ser buen administrador del tiempo para no vernos en la obligación de interrumpirle en su exposición. Cada uno de los entrevistados por los senadores expuso durante 5 minutos. El orden de las entrevistas estará acorde con el listado oficial que terminó con otros 15 agregados para un total de 336. Es Carelet Guillardo, RNN.